A 30 años de que Gilberto, uno de los huracanes más potentes de la historia de Cancún, tocara tierra en este polo turístico, la gente aprendió la lección y cada vez cuenta con edificaciones más seguras, afirmó Carlos Fierro, presidente del Colegio de Evaluadores. Ha hecho tipo de adecuaciones porque saben que si no, no venden, ¿no? La gente que compra y que compra una segunda casa, como platicamos hace un rato con su compañera, sobre todo de nivel muy alto, pues sabe que tiene que comprar algo sólido. Es una vivienda, en el caso de los departamentos de lujo, pues muy, muy cara, y tiene que comprar algo que le dé seguridad al patrimonio, ¿no? Puso como ejemplo algunas ciudades de Estados Unidos, que a pesar de ser una ruta de los huracanes, vuelven a reconstruir con casas de madera que van a desaparecer con el siguiente impacto de un huracán poderoso. Indicó que la gente en Cancún ya tiene conciencia. Siempre va a llegar gente nueva a Cancún, ¿sí? Pero ya ves que los fenómenos naturales, en específico los huracanes como los temblores, se le ha dado mucha difusión. Entonces, la gente yo creo que ya sabe, ya tiene esa cultura, ¿no? Lo mejor es acercarse con un arquitecto, un ingeniero que pues, lo asesore en ese tipo de cosas. El huracán Gilberto, o el huracán asesino como lo conocen en Cuba, es considerado el huracán más potente del siglo XX en el Atlántico, solo superado por Wilma 17 años después. Con imágenes de Osman Betancourt para Notivisión, Patricia Vázquez.